This is a party under the water. We're happy like fish under the water. Grab your umbrella. We are fish under the water. J Balvin, man. Yo conmigo, yo con él, el delante y yo tras él. Buenos días, feliz amanecer. Hoy es martes 16 de febrero. Escuchas. Show número uno en las mañanas, Enrique Santos, con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Here is the family in the house. Gina Ulmos, maquillada, hey. Se estiró el pelo. Buenos días, Gina. ¿Vieron? Ay, oh. Finally. Oye, no puedo creer que te hayas dado cuenta que me hice algo en el cabello. No, yo puedo, señoras y señores, puedo venir con el pelo a rapa y Enrique no se da cuenta. Hoy te diste cuenta. Es que you're glowing, honey. You had a beautiful weekend. You got a wig on. That is not a wig. That is not a wig. Claro que no, tonto. Mira, jálalo, jálalo. Acá está. En el Zoom virtual sí. Te voy a jalar desde mi casa. Te jalo del pelo en tu casa. No, you're glowing. You obviously had a great weekend, Julio. Or she's pregnant. Oh, you think she's pregnant? It was Valentine's. Wow. You know what they say. De aquí, ¿cuándo es raro que vamos a saber eso? Noviembre. En noviembre se sabe si hay baby shower o no. Todo el mundo se ve bien relax y contento hoy, stress free. Todos los fines de semana deberían de ser fines de semana de San Valentín, porque se nota que hubo cambio de aceite y la gente está glowing y la gente está happy. Menos estresada. Tú también, Extreme, mira, te ves menos. Mira la sonrisa que tiene Extreme esta mañana. Nah, se ve por la radio. Estamos contentos. Eso fue cuando dañaron la vaca. ¿Qué es eso? Oh my God. ¿Qué es eso? Punto para Harold. Pero bueno, Harold, en tu casa tampoco son, ¿cómo se llama? Modelos de Ken Barbie tampoco son. Sí. Todos hemos aumentado un par de libras. Gracias, pandemia. Muchas gracias. Good morning, everybody. Welcome to the show. Bueno, durante el fin de semana vimos el sábado el segundo impeachment de Donald Trump. El Senado absolvió el expresidente de Estados Unidos en su juicio político por el asalto del Capitolio el 6 de enero, aunque todavía puede enfrentar muchos cargos a nivel estatal en varios diferentes estados por otras cosas que están sucediendo, incluyendo lo que sucedió el 6 y demandas también personales en su contra. Gina, los casos de coronavirus están disminuyendo en el país. Esto es buena noticia. ¡Qué alivio! Imagínense que el promedio de 7 días para casos nuevos de la enfermedad cayó por debajo de los 100,000, que eso ya es un récord, ¿ok? 100,000 el pasado viernes por primera vez desde el 4 de noviembre. O sea que en los últimos, que son tres meses, por lo menos ha ido bajando. Estos son datos según la Universidad Johns Hopkins. Incluso el sábado se mantuvo a más bajo de ese nivel. O sea que vamos por buen camino. Doble máscara. ¿Y sabe por qué es eso? ¿Por qué? Por el frío que hace que todo el mundo no quiere salir de su casa. También. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la campaña. Está cayendo un pegote de hielo. No, yeah, but we know being indoors, yeah, stay home. But lo que ha ayudado es que se ha dejado, ya no es una cuestión política, está hablando con facts y la gente está haciéndole caso a los doctores y a la ciencia. And people are wearing their masks. And when you wear the mask, less people are going to get sick. So that's all good news. Y también que ya hay 50 millones de personas vacunadas en todos los Estados Unidos. Dicho sea de paso, el doctor Anthony Fauci dijo el viernes que a finales de verano habremos vacunado prácticamente a todo el mundo en los Estados Unidos. Que si quiere vacunar, everyone will be vaccinated by this summer. So that's all great, great news. And we're being responsible with it. We're not ignoring it. It is here. It is real. And we have a real plan to handle it. And obviamente bajan los casos debido a eso. Desafortunadamente, ayer se informó que falleció el padrino de la salsa, Johnny Pacheco, el artista dominicano quien ayudó a hacer popular la salsa. Falleció ayer en Nueva York a sus 85 años de edad, Johnny Pacheco. Uno de los fundadores de la Fania All Stars. Sí, ahí lo estás escuchando. Líder de la orquesta y con su flauta también, siempre emblemático, también ya con su pelo. Bien extravagante que él se ponía en las camisas abiertas, así tiro Tony Montana, ya canoso, ya a la edad que falleció, ¿no? En sus últimos años de vida, ya mayor ya, pero siempre con el swing y la alegría que tenía. Recuerdo haber compartido yo con él en diferentes tributos y en conciertos, and he was always happy, siempre con su flauta en la mano. En The Fania All Stars, hay que recordar que ahí es donde nacieron y se hicieron famosos grandes figuras como Celia Cruz, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Eddie Palmieri, Héctor Casanova, Rey Barreto, Willy Colón, Bobby Valentín, entre otros, que comenzaron sus carreras
De la mano ahí de Johnny Pacheco, Gina. Ahí estamos escuchando Quítate Tú para ponerme yo con Ismael Miranda. Súbele un poquito, Extreme. Pacheco. Anoche me estaba viendo el concierto que ellos llevaron, el concierto de los Fania All Stars hasta África. Y ahí cantó, cantaron todo, pero Celia Cruz con su Kimbara Kumbara y ver toda la gente en ese pueblo en África, en el Congo, cantar con ella Kimbara Kumbara. Let's remember that moment. Aquí tienes a Johnny Pacheco con Celia Cruz, Kimbara Kumbara. Rest in peace, Johnny Pacheco. Celia Cruz con Johnny Pacheco, Kimbara Kumbara. Y subí un clip ahí que encontré ayer de ellos cantando con los Fania All Stars. Celia y Johnny Pacheco bailando ahí junto en el año 1974 en África, cuando llevaron el concierto de los Fania All Stars allá. Beautiful. Que en paz descanse Johnny Pacheco. Oye, hay tormentas de nieve que ponen en alerta casi todo el país. Hay más de 2.3 millones de casas y negocios que han quedado sin luz en el estado de Texas. Estas tormentas están afectando Arkansas, Oklahoma. Nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, amanecen esta mañana con un aviso de congelación también en las carreteras. Y se le está diciendo que si no tienen que salir, no salgan a muchas de estas personas en varios estados debido a esta tormenta de invierno que está afectando mucha gente. So please be safe. Si lo estás escuchando ahora mismo y viven en uno de los estados afectados, obviamente, you're hunker down. Please stay safe and stay warm. Bueno, Gina, las personas que necesitan adquirir seguros médicos que actualmente están atrapados en un plan incorrecto o los que pueden encontrar cobertura tienen una nueva opción para ayuda. Así es, un nuevo periodo de registro. Qué buena noticia. Este se abrió para los mercados de seguros gubernamentales y se extiende hasta el 15 de mayo, así que no hay pretexto, ¿ok? Esto va a pasar en la mayoría de los estados. Está disponible para personas que no tienen cobertura a través de su trabajo y se espera que encontrar un plan, ¿verdad?, sea menos complicado para aquellos que perdieron su trabajo y estén pues cubiertos para cualquier emergencia. Eso es lo que usted tiene que hacer y fíjese bien, la información está online. Pregunte también porque hay muchas dudas, ¿verdad?, sobre todo esto del Obamacare, en qué consiste y cuál es el mercado de seguros. Coming up, el Wildcat Chisme presentado por Canary Pintaluga. If you need an attorney, puedes visitar bufete.com o llamar al 888-BUFETE-1. El Wildcat Chisme con Gina Ulmos viene a continuación. Hey, y estamos en temporada de gripe y para tumbar los primeros síntomas te quiero recomendar el DayQuil Severe Honey. Tómalo como se indica. Taking a quick break and we'll be right back. Happy Tuesday. Vacúnate contra el aburrimiento. ¡Aburrimiento! Tenemos agujas gordas y agujas finitas. Solo tienes que ponerte a escuchar el show de Enrique Santos. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en Tu 94.9. ¿A quién le mientes en tu soledad? Porque se también. Everybody go to the discotheque. It's a wack, it's a wack, it's a wack ass chisme. Suéltalo, Gina. Ay, 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 ¿cómo celebraron los famosos este 14 de febrero? Bueno, hice una pequeña lista, un pequeño recorrido, ¿verdad? Wackas Chismes Investigation. Se dio cuenta que Karol G no estuvo con Anuel. No sé si la vieron, estuvo muy activa en sus redes. Estaba en República Dominicana con su pelo azul, el mar azul, su traje, su bikini. ¿Qué tal el nuevo cuerpazo que se carga Karol G? De verdad que se está viendo cómo le está metiendo al gimnasio, bien por ella. Eso sí. ¿Por qué tú te ríes, Julio? ¿Qué le pasa? Ella dijo al gimnasio. Yo estaba esperando, yo pensaba que ella dijo todo. ¿Tú crees que ese cuerpo se hace solo? Claro. Que sí. Ah, sí. Explícate. Un buen cirujano. Julio, ¿estás queriendo decir que ella pasó por el cirujano plástico? Eso lo dijo Extreme. No, yo no dije eso. Y no, pero se ve bien, no importa. Exacto, lo importante es que se ve bien y que, bueno, la pasó muy bien. Sabes que también, aparte del 14 de febrero, pues es su cumpleaños y celebró el super éxito de Location, que lleva millones y millones de views y le fue muy bien. De verdad que recibió muy buenas críticas. Los que no recibieron buenas críticas fueron Shawn Mendes y Camila Cabello porque pusieron una foto de ellos chupándose el pie. ¡Ew! A lo Madonna con Maluma. Sí, Camila tiene la patita levantada mientras
Sean le está dando un besito en su dedo gordo. Yo creo que eso es tierno. Oye, pero después desapareció la foto, ¿no? Se dieron cuenta como que I guess too many people were criticizing them for that. Really? I think it disappeared if I'm not mistaken. They took it down. No, yo la vi, yo la vi. Ah, la viste ahí. Ah, entonces estoy hablando. Ahora, ¿eso es un guácala o es un guácala qué rico? Bueno, ¿les gusta que les chupen el dedo del pie? Se siente rico. Ew. Sí, ¿verdad? Yeah, ¿nunca te lo han chupado? A mí sí. No le digan a nadie. ¿No te gusta, Gina? Ok, pasemos. Sí, la verdad que sí, se siente rico. Ok, cambiemos de... Me estoy distrayendo. Yes, yes, focus, focus. ¿Quién le quiere chupar el dedo a Jaro? Nada. No. ¿Sabes qué? Yo soy el que tengo los pies más bonitos comprobado ya por varios estudios. Don't make us take pictures. Por varios estudios. Oh my God. Los que andan muy enamorados son Cardi B y Offset. Sabes que él le hizo muchísimos regalos este fin de semana. Entre ellos, era una como jaulita de Chanel muy linda. Yeah. Un aguantapájaro, Gina, se llama. Un aguantapájaros. Pero oye, Cardi B se pone a poner el precio. Como que, ay, miren lo que me regaló. Y enseña el tag. Cardi B, nunca serás Lady D, de verdad. No seas naca. Oye, pero Ozuna. Espérate, I'm sorry. Real quick, before you go on to Ozuna, yo creo que es, imagínate, este Offset le tiene que regalar tantas cosas a Cardi B por la cantidad de cuernos que él le pega. Es como que una disculpa, ¿no? Tienes toda la razón. Pero poner el precio, eso no, eso está aquí. ¿No crees? Taki. Ratchet. Yeah, I think it's a little bit. Pero bueno, she likes doing that. I don't know. Bueno, $20,000 se gastó en esa jaulita. ¿Y cuánto se gastó Ozuna en McDonald's? Mira, no sabemos. En Dubai costará lo mismo en McDonald's que aquí en Estados Unidos, quizá un poquito más caro, ¿no? Porque Dubai es Dubai. Así agarraron a Ozuna solito, comiendo solito en un McDonald's de Dubai. Yo no sé a ustedes, ¿les gusta salir a comer solo, salir a vacacionar? Yo sé que a ti, Enrique, tú sí has salido a vacacionar solo, pero no sé si McDonald's sería mi lugar para irme sola a comer. Me daría depresión contando las papitas fritas. A mí me encanta visitar McDonald's en otros países. Incluso la última vez que fui a España, que llegué un 31 de diciembre, muchos lugares ya estaban cerrados, no había programado bien mi llegada o lo que iba a hacer, y fui a comer al McDonald's. And I ate well. Con tortilla de papas. Oye, no voy muy lejos. El McDonald's en República Dominicana tiene mangú por la mañana. En el de París lo venden con las galletitas esas muy fancy. Así es super cool visitar otros países y ir a ver cómo cambian el menú, modifican el menú yeah, específicamente para ese país. Es really cool. Pero probably eating the McArabian chicken. McArabian. Is that on the menu? Yes. It's actually on the menu. Look, Julio found it. It's probably very good too. Mira, yo no veo nada malo en comer solo en McDonald's. Bueno, dos cosas aquí. A mucha gente le llamó la atención. Número uno, que Ozuna estaba comiendo en McDonald's. No veo por qué se asombraron por eso. Y número dos, que lo vieron comiendo solo, right? Eso es lo que mucha gente dice. Ozuna comiendo solo. Why? I'd like to eat with gracias, Maluma. I mean, Ozuna. Uh-huh. Ozuna. I want to eat with Ozuna. Ya, a mí también. Si me lo encuentro, me siento a platicar con él. ¿Quién sabe por qué andaba solito? Eso sí. A long time is healthy, actually. Very good. ¿Qué está pasando con Bad Bunny y Rosalía? Ay, ya vieron su video de la nueva canción. Se llama La Noche de Anoche. Por favor, vamos a escucharla. Me encantó. Mira, en el video ellos se ven como encendidos, ¿verdad? Porque hay unas llamas de fuego por el cuerpo. Y las uñas de Rosalía, ¿sabes esas sugar sticks que le pones al café que ya viene el palito con el azúcar como seca? Uh-huh. Haz de cuenta, las uñas de Rosalía son así, la ceja grande. Es que Rosalía es como que todo un concepto. Me gustó mucho el video, se ven muy enamorados. Estaba hot. ¿Pero cómo que enamorados? ¿Está Rosalía con Bad Bunny? I don't know. Bueno, están actuando. Tienen que representar como que la noche de anoche pasó algo, ¿no? Oh. Y la verdad es que Bad Bunny cada vez me sorprende más, porque entre la lucha, la actuación, la música, el tipo es una caja de sorpresas. Por cierto, lo vamos a ver este sábado en Saturday Night Live. Va a ser el invitado musical. Muy bien. Oye, anoche le sorprendió a todo el mundo también. Right Extreme se llevó el campeonato, el campeón 24/7. Yes, the 24/7 Championship, que básicamente tienen que tener ojo en la parte de atrás de la cabeza, porque en cualquier momento te pueden meter un cantazo y quitar la correa. Y así sucedió ayer. Andaba con otro boricua, un paisano de él, Damian Priest, que es un luchador que hizo su debut en el Royal Rumble,
y aprovecharon ellos y él le dice, oye, dale, dale, gana el campeonato. Entonces, now Bad Bunny's the 24/7 champion. El otro boricua le dio al tipo así con el contra un bus. Había como algo ahí, un latón de basura, no sé qué lo que había al lado. Él hizo así, págata, págata. Lo tumbó para allá, el tipo cayó en el piso y Bad Bunny entonces pinned him down and he's now the 24/7 champion. I agree with you, Gina. He's very good. Moving constantly and we'll see him on SNL. Bad Bunny on SNL este sábado. Gracias, Gina. Eso es, yo soy Gina Ulmos y este fue su Wack Ass Chisme. Síganme los buenos en mis redes sociales, arroba Gina Ulmos. It's the Wack, it's the Wack, it's the Wack Ass Chisme. El Wack Ass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla Fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Con 45 minutos en turno 24, 9, número 1 para hits de hoy. Happy Tuesday Extreme. ¿Qué nos tienes en esta mezcla Fuego, papi? Oye, música de Wisin, Mike Towers right now. Por ahí viene también Sech, J Balvin y musiquita de Farruko. Pero ya. Eso me gusta. Buenos días, feliz amanecer y gracias por la sintonía con Turo 24-9. Tienes los hombres vueltos locos. Dale, mamacita. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alex Sena, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Buenos días, 5:52 minutos en Turo 24-9, número 1 para hits de hoy. La temperatura máxima hoy martes, 81 grados. Va a bajar esta noche a 72 grados. Tenemos un 60%, 60% chance of rain. Va a llover muchísimo en el día de hoy. So, si no está lloviendo ahora, disfruta porque va a llover más tarde. Bueno, Gina, cerca de 600 farmacias Publix ya están ofreciendo la vacuna contra el COVID-19 en nuestro estado de la Florida a personas mayores de 65 años, aunque el programa aún no se ha extendido al sur de la Florida. Y mira, están poniendo de 100 a 125 dosis diariamente, pero es verdad, todavía en el sur de la Florida este plan no llega. Lo que sí es que en Walmart y en Sam's Club sí comenzaron ya a aplicar la dosis de la vacuna en los condados Miami-Dade y Broward. Así que la vacuna va llegando poco a poquito. Tenemos también que FIU le está pidiendo a sus empleados volver a trabajar en sus campuses. Las autoridades aseguran que la universidad es un ambiente saludable y que se tomaron todas las medidas de prevención disponibles para evitar los contagios de COVID-19. Aunque en realidad no los están obligando, ¿sabes? Les están proponiendo, ¿no? Como que se vayan haciendo la idea que esto puede ser pronto. Lo que sí están exentos de ir, por ejemplo, en algún momento, es la gente que tenga condiciones médicas preexistentes y que están al cuidado de personas de riesgo. Por ejemplo, con niños, ¿no? Que tienen clases virtuales y tal vez el papá, pues, no va a poder regresar por ahora. Y la mayoría de las empresas están haciendo exactamente esto. O sea, regresando a los edificios, pero de una manera... Sometimes it's like a hybrid. Algunas personas ahí, otra gente en su casa. Según se van vacunando más personas y se va controlando esta cuestión. Están buscando una joven hispana que desapareció después de salir a caminar en un parque de Hollywood en Broward County. La familia hispana del sur de la Florida está pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar a su hija Naomi Bolívar. Naomi Bolívar tiene 21 años. Fue vista por última vez el 11 de febrero en el Ann Kolb Nature Center. Si tienes alguna información acerca del paradero de ella, por favor comunicarte con las autoridades. De nuevo, ella se llama Naomi Bolívar, tiene 21 años y la última vez que la vieron fue el pasado 11 de febrero en el Ann Kolb Nature Center. También en Miami-Dade, la familia de Manny Encarnación pide ayuda. Gina, está desaparecido. Así es, Manny se perdió desde el 8 de febrero. Él tiene 33 años y tiene algunas dificultades mentales. Se perdió en la zona de Overtown. Su familia está muy preocupada. Si tienes alguna información sobre Manny Encarnación, 786-352-5770. 786-352-5770. Te lo van a agradecer mucho. 60% chance of rain today, Tuesday, 16 de febrero. Recuerda que hay $1,000 para ti con el cachatón a las 7 de la mañana. En solamente minuticos, tu próxima oportunidad de ganarte $1,000, $1,000 con tu 94.9, número 1 para hits de hoy. Soy Enrique Santos, taking a quick break and we'll be right back. Happy Tuesday, everybody. Good morning. Esto es mejor que tratar de bajar calorías en un gimnasio. El show de Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos por tu 94.9.
desastre aquí en el estudio. I'm sorry, bauticé a mi computadora. Con wow. ¿Qué nombre le pusiste? ¿Cómo se llama? Sugarcane Uptime Original Citrus Energy Drink. Cafeína yeah. natural. Le eché cafeína Duro. Natural a mi keyboard. Uy, para que despierte. Para que despierte, para que despierte la computadora. Fue el teclado solamente. Accidentes que pasan. No, los líquidos y las computadoras no mezclan. Enrique Santos debe de saber eso. Buenos días. All right, I think we're gonna, let me see. Facebook Live, por aquí vamos a entrar en solamente minuticos, donde nos puedes ver, escuchar y también opinar. Así que si estás cerca de tu Facebook, enciende ahí la computadora que vamos a encender esta vaina. Estábamos ruleta en una bicicleta, coronado, now, now. Good morning, everybody. Hay una mujer que está molesta porque dice que el novio le regaló una pizza para el día de San Valentín y que no subió una foto de ella al Instagram. Aquí Gina nos ha escrito un mensaje. ¿Qué es lo que dice ella exactamente? Mira, ella básicamente dice: hola a todos, Enriquito. Imagínate que en Valentín mi novio me dio una pizza en forma de corazón y unas flores de la esquina. Mi familia preguntándome qué me había dado mi novio nuevo. Parece que la relación empezó hace poco, ¿no? Okay, right. Y yo tuve que inventarles que me dio un viaje para cuando termine la pandemia. O sea, que el regalo es como que luego se lo va a dar un viaje cuando ya todo el mundo pueda... Qué ridículo. ...montarse en un avión. Qué ridículo. Dice, chico, ¿no pudo gastarse $20 más? En las redes toda la gente poniendo sus regalos y yo pasando pena. Y por si fuera poco, que yo creo que aquí es donde viene la tensión del asunto. Dice, no subió ni una foto de los dos juntos. ¿Qué es peor? No sé lo que es peor. Que ella se esté quejando, que ella esté, número uno, comparando su vida con lo que le regaló su novio nuevo en las redes sociales, con lo que otra gente están regalando o no están regalando. No sé si eso es peor o peor que ella no está escribiendo quejándose de esto. Número uno, hicieron una promoción inmensa acerca de la pizza, the heart-shaped pizza, right, Harold? Sí, era, creo que fue Papayón que la tenía. No, el Papayón. Con el... Sí, no, no. Our different pizzerias do it every year. Right, pero bueno, mucha gente regalaron el Papayón este fin de semana. Ya, el Papayón yo lo iba a ordenar también, la pero no pizza, daba para ¿no? suficiente. Uh-huh. Y era right. para dos personas nada más, porque se ve que la pequeña pizza no era tan grande. Ok. No, la pizza normal. Ok, su Papayón hizo esta promoción. Estaban regalando una pizza en form de corazón. Bueno, regalando no, porque eran 16.99, creo que era el PC. You're right, no es ningún regalo. Estaban un especial. Un especial, exactamente. Un especial donde te hacían la pizza en forma de corazón y te regalaban un brownie también, su chocolate incluido. Yo creo que es una promoción cool, más si tu pareja le gusta la pizza. Es algo bonito, es algo cool. Pero ¿es eso suficiente regalo? ¿Alguien más que recibió pizza y brownie solamente? ¿Te molesta el Walgreens, CVS, los Duane Reeds? La farmacia le salvan la vida a todo el mundo. Vamos a hablar claro. La mayoría de la gente que nos están viendo, escuchando ahora mismo, te garantizo que entraron así last minute a la farmacia a comprar rápidamente la tarjeta y le firman un chocolate o unas flores ahí de la esquina quizás. Hell yeah. I did it too. It's just, ¿en serio? Sí, que hay algo de malo en eso. ¿Es poco romántico hacer eso, Gina? ¿Por qué te asombra? No, no, me sorprende que tú hayas corrido a una farmacia. Yo pensé que tú hubieras, no sé, encargado algo con unos cuantos días antes para, un detallito más. ¿Yo soy mal novio si no lo hice? Extra. Sí. Pues, yo sí. No sé. Julio dice que sí, ¿por qué sí? That don't matter. El novio que hace las cosas a último minuto es mal novio. Tú tienes que hacer como yo hice. Yo no regalé nada. De último minuto, ¿para qué regalar? Qué buen novio ¿Para eres? ¿Qué regalar? Si es de último minuto, ¿para qué regalar? Para decirle a esa persona que la quieres un detallito. Y como en la conversación que tuvimos la semana pasada, que yo te dije a ti. A ver, ¿qué me dijiste? San no recuerdo. San Valentín era mercadeo. Es verdad. Entonces, yo odio San Valentín por eso. No, tú odias San Valentín porque no quieres gastar dinero y eres un tacaño. Eso mentira, es otro tema. Mentira, eso es otro tema. Mentira, porque salí gastando. Y de Navidad. Salí gastando mucho dinero en el fin de semana, pero no es regalo, sino cosas para la casa que ella quiso. So, ¿qué es peor? ¿Regalar algo o no regalar nada si no tiene un valor? No regalar. All right. ¿Y qué? Regalar con palabras, con cariño, con tú All sabes. Right. Okay. No con cosas materiales. Por eso, y seguro que ella acaba de venir de Cuba. ¿Y qué tiene que ver que vino de Cuba? Porque escribió pizza, pizza. Pizza. Ah, deja ver cómo escribió pizza. Le escribió pizza. So, ¿con C o con K? Pizza. P-A-C-A, pizza.
She did spell pizza. Yeah. Regina, how'd she spell it? Puede ser boricua. Yeah, I've heard Puerto Rican say it too. She's either Puerto Rican or she's Cuban. Gina, ¿cómo lo escribió pizza? Bueno, sí, con C. Con C, pizza. Mírala, ajá. P-I-C, le como una foto, pizza. P-I-C-Z-A. 844, yes, Enrique. Esta mujer está molesta porque su novio le regaló una pizza para día de San Valentín y también que no subió una foto con ella a las redes sociales. Eso es otro tema. 844-937-3674. ¿Tú regalaste algo último, last minute, a tu pareja? ¿Te gustó o no te gustó? O si tu pareja te regaló así a último momento a unas flores de la esquina, ¿eso te molestó a ti? Oye, y si subió foto o no subió foto. A ver, Julio, ¿tú subiste foto con tu mujer yo o no? Yo no tengo que declararle al Instagram ni al Facebook que tengo mujer y que estoy enamorado. ¿Para qué? Todos los años tú vas a postear la foto de tu mujer solo en Valentine's. Nah, yo no. Pero posteo, ves, nada. Hay un marido aburrido. ¿Aburrido? No, eso está ¿por mal, qué? Julio. ¿Por qué aburrido, Gina? Explícanos. Porque ya la monotonía se lo comió. De eso se trata San Valentín, de recordarnos por qué estamos juntos, de volvernos a enamorar, de a lo mejor poner una foto de cuando nos conocimos. Es un pequeño detalle, no te tienes que gastar nada. Pero ya, Julio, si te da flojera hasta poner una foto con tu pareja. No me da flojera. Ahí ya hay un aburrimiento muy... Julio, ¿te da flojera subir foto con tu mujer al Instagram? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia yo tomarme una foto y printearla y ponerla en un cuadro en mi casa que subirla a las redes para compartirla con demasiada mucha gente? Like, tú lo que no quieres. It's my Valentine's with my. It's not my Valentine's with the world. Okay, I get you. Okay? Tú lo que no quieres tampoco es que todo el mundo esté vacilándole las nalgas a tu novia. Bueno, no son la foto de sus nalgas que voy a tirar. Bueno, no, Enrique jura que Julio va a subir una foto de la esposa que se iba haciendo twerking o algo para que. No, pero está linda. You never know. A ver, Jaro, ¿tú subiste foto con tu mujer o no? Ni subí foto, ni le compré flores, ni le compré chocolate, no hice nada. Porque la esposa mía, tu último día, ha estado. ¿Sabes? Su tiempo del mes. She's been. Oh. Déjame ponerle un título que no sea tan. ¿Cómo crees que tú dijiste eso al aire? It happens. No, papo, eso pasa. Y la mujer mía está insoportable. Dijo yo. Tini. Claro. La estaba tratando de cuddling con ella. TMI, y me bro. Dijo, tú. ¿Y sabes lo que hice? Está bien. Me fui de pesca. Y me fui a pescar. Tú abandonaste a tu mujer este fin de semana. Te fuiste de pesca. Porque es that time of the month. Bueno, Gina, pero ¿qué va a hacer? Si está insoportable ella, él trató de, tú sabes, de sobarla, de tocarla, de ser cariñoso con ella y ella no quería nada de eso. That's right, put your foot down, Harold. So he went fishing. Cualquiera lo hubiera esperado menos de Harold. We have so much to talk about today. ¿Tú crees que porque ella está ahí en el mueble sentada viendo con la cara de trompo esa, mira? ¡Oh, y lo insulto! ¡Ay, Dios! Y después hablan de mí. Nos vemos. ¡Ay, Dios! Ana. A dormir en la tina. Ana, buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo está? ¿Qué tú crees de esto? Jaro se fue de pesca el de fin de semana de San Valentín, abandonó a la mujer. Oh, my God. Oh, my God. Fue a pescar machos. Crazy. Cuéntanos, Ana, buenos días. Sí. Te lo creo. Lindo comentario, Ana. Ana. Yanni. Ok, Ana está como dormida ahí, la pobre. Yanni, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos bien. Yo, asombrado lo que estoy ahora mismo, que Harold acaba de decir de que se fue de pesca el día de San Valentín. Y que su mujer tiene cara de trompo. No sé qué es peor. Lo van a poner a dieta. Se está buscando que lo pongan a dieta. Exacto. Ahí déjate de eso, chica, que en la casa que cocina soy yo. Ya tú sabes. Yanni, ¿tu novio o tu pareja subió foto contigo al Instagram? No, mira, mi esposo no tiene social media del todo. Y para mí el amor y la amistad se celebra todos los días. Y sí, el 14 de febrero es una, como recordarle, ¿verdad? Es un día especial. Pero yo te digo, yo celebro todos los días. Yo cociné, hice una cena, tenemos dos hijos y lo celebramos juntos y yo creo que la relación hay que hacerla pública, así que porque esa muchacha quejándose, hay que darle gracias a Dios, a la vida, al amor, que tiene pareja, sea lo que sea, es un detalle. Y ahí donde está la cuestión, el detalle, por eso yo le digo a Julio que no regaló absolutamente nada, dice que él no le gusta ese tipo de cosas, el detalle es lo bonito, aunque sea una tarjeta, que usted le escribas algo bonito a tu pareja. Tarjeta, tú más bien sabes, tú regalas tarjetas, pero ¿a dónde van las tarjetas?
la abren, chequean si hay dinero, la cierran y la botan o la guardan. A la basura, Y no aparece. That's not true. Yo tengo todas las tarjetas que tú me has regalado a mí. Yo me quedo con todas esas tarjetas. Las tengo todas. ¿Y sabes cuántas son? Una. No, ni una. Quejaron que Julio me regaló a mí. Julio no regala tarjeta. Qué decepción. Pero mira, si hay algo que me dejó con la boca abierta, digo, de Julio lo hubiera esperado, ya sabemos que es un Grinch, pero Harold, el hombre más detallista, el que, bueno, hasta a mí me ha llevado flores el día de San Valentín. Mira, yo soy detallista. Es verdad, también. Tú le has llevado flores a tu compañera de trabajo, a Gina Urbos y a tu esposa no. Pero vamos a decir una cosa, porque también todo el mundo está mirando como si San Valentín fuera el día de que el hombre tiene que hacer algo a la mujer. ¿Y qué hizo ella para mí? Nada. Oh, esto me suena. A mí no me. Tiene paciencia el resto del año, Harold. Lidiar contigo no es muy fácil. ¿Qué crees? Oye, le ha tenido paciencia 364 días en el año. Tú tenle paciencia porque un día esté de malas, ya nada más por eso vas, mira, te vas a largar a pescar con tus amigotes. A mí no me caigan arriba. La que tenía la mala actitud era ella. Y por eso me dije, yo la dejé, tú sabes qué, nos vemos. Me fui ahí, llamé al amigo mío. Vamos, espérate, a pero espérate, ponte a pensar. Why? Harold hizo bien, porque si ella está de mal humor, ¿qué va a hacer Harold ahí? ¿Arruinarse el día él también o empezar una discusión? Ok, the Grinch talk. Go. Why was she in a bad mood? And don't tell me it was the time of the month, because you could have gone sugar. You could have bought her a bunch of things because that's what they want. You buy them a bunch of things so they can be happy. You're just the one that said you don't buy them. Don't buy anything. But my girl wasn't in a bad mood. It was Harold's girl. Okay. 844. Yes, Enrique. Luz. Ahí está Luz. Dame Luz. Danos Luz. Dame Luz. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Luz? Te reto que apague la luz. Mira, para que vean lo que están viendo en Facebook. Mira, Enrique, esto espérate, Luz, que Harold está enseñando qué cosa es. Como mencionarlo del otro día. Mira, ¿qué es eso? Pescado, una bolsa llena de pescado, mira. Eso es acidez en bolsa. Deja que Harold prepare el fish ese. Sí, va a buscar su propio pescado. El pescado está lindísimo. Very nice. Harold nos está enseñando ahora mismo en Facebook Live, Enrique Santos en Facebook Live, todos los... Un pescado frisado. Los peces, lo que agarra pescó. Agarra besos a ese mardito pescado, a ver quién te va a besar y quién te va a calentar los pies cuando hace frío, fíjate. Luz, ¿te puedes imaginar, Luz, que Harold le sacó los pies, abandonó a su esposa el día de San Valentín y se fue de pesca? Bueno, yo no comparto lo que Harold hizo, pero... Por otro lado, ¿verdad? Me pongo en los zapatos de él y digo, él estaba evitando una situación peor. Porque yo soy mujer y yo sé cómo pensamos nosotras. Entonces, quería decir también, con relación a la joven que se quejó porque su novio no le regaló nada, ni la posteó en redes sociales. A ver. Es una pena. Que todavía en este tiempo estemos pensando de esa forma. Y el consejo va para muchas jovencitas que están creciendo en esta era digital. Preach on, Luz. Dile, ¿qué le quieres decir a la jovencita? Dile, veterana, dile. Por favor. Diles. Por favor, no se lleven de todo lo que ven en redes sociales. No se lleven con todo lo que ven en las redes sociales. Son pantallas. Yo prefiero que no me regalen nada y tener paz en mi hogar. Ahí está. Es preferible que no te regalen nada y tener paz en tu hogar. Ahí está, Caribí, ponga atención. Wow. Gracias, Luz. Conozco casos, conozco casos de amigas. Sus esposos son muy espléndidos, que les regalan cosas de marca. Pero son cuernudas. Que viven... Exactamente. Tienen que pagar un precio muy alto. Entonces, no. Yo no voy de acuerdo con eso. Ok. Prefiero la paz. La paz es preferible de que te estén regalando cosas lujosas y te lo estén pegando. I'm with her, 100%. Sí. Gracias, Luz. Cuídense, tengan feliz día. Bye, igualmente, muñeca, besitos para ti. Vámonos con la música. Dime, Harold. ¿Viste cómo dijo Luz? Yo soy mujer y entiendo lo que ella está pasando.
todas las mujeres se identifican con eso. Tu mujer lo que estaba loca y tan contenta cuando saliste por esa puerta a pescar. Entonces el amigo de ella el amigo tocó la el ventana. Vecino. Ay, era wow. No, Marianne, tu esposo ahora me mata. What are you talking about? Revisa la cámara. 844, yes, Enrique, hay una mujer que está molesta porque su novio le regaló una pizza para San Valentín, dice que eso no fue suficiente. También está molesta porque ella dice que él no subió una foto junto con ella para el día de San Valentín. Tú subiste foto con tu pareja, no subiste foto con tu pareja, eso significa que eres mala pareja, que eres buena pareja o que estás guardando a tu pareja para que tú sabes, for you, que estás siendo egoísta o protegiendo a tu pareja. 844, yes, Enrique. Y también me ha dejado frío de que Jaro nos acaba de confesar de que él, el día de San Valentín, abandonó a su esposa, la dejó en casa y se fue a pescar. Aquí en el Facebook nos está enseñando todo lo que pescó. Mira para eso. Eso es así de en bolsa. Deja que Jaro agarre eso y le ponga la sazón y el ajo que le mete y toda la sal y eso. Eso es heartburn. Métele Tums, métele Tums, métele Tums. Good morning. Bravo, Alejandro. Camilo, estás tú. Está para comerte toda todita si estás tú. Una. Morning everybody, happy Tuesday. Streaming live enriquesantos.com. En la línea de texto puedes opinar 23813 23813. También nos puedes llamar 844 y es Enrique. Estamos hablando acerca de esta mujer que nos escribió. Dice que su novio nuevo le regaló una pizza. Escribió pizza, no estamos imaginando que ella es o puertorriqueña o cubana. Dice que le regalaron una pizza en forma de corazón y nos dimos cuenta aquí que Papayón hizo una promoción que estaba regalando una pizza en forma no de regalando, corazón. Regalando, vendiendo. I'm sorry, vendiendo. Aquí sí, se ven regalando. Sí. Lo que él le regaló la pizza. Pero bueno, él la tuvo que pagar. Eso no fue gratis. Una pizza en forma de corazón y también vino con un brownie. Ella dice que no, ella no puede creer esto, que le mintió a la familia, que le dijo a la familia que le regalaron un viaje. ¿Por qué? Why? ¿Qué te importa a ti lo que opine tu familia o tus amistades, lo que te regaló tu pareja? Eso es número uno. A mí I just can't get past that. Entonces, número dos, también se queja aquí. Dice que el novio no subió foto con ella al Instagram. ¿Tú crees que tiene otra? 844, yes, Enrique. ¿Por qué no quiere? Porque cuando la gente no sube foto con su pareja a las redes sociales, ¿qué significa eso? Nada. Para alguna gente no significa nada. Para otra gente es Julio, como para ella. She's freaking out about this. Ahora, más, estamos hablando de este tema. Y entonces, Harold nos dice ahora mismo de que son los días del mes, este fin de semana fueron los días del mes para su esposa. Entonces decidió el domingo, St. Valentine's Day, irse de pesca y abandonó a su esposa en la casa, la dejó sola. ¿Hizo bien para evitar un problema, un conflicto, o hizo mal en abandonar a su mujer en los días del mes? ¿No debería dejarlo haber hecho un masaje o chuparle el dedo gordo del pie como hizo, ¿cómo se llama? Shawn Mendes. Shawn Mendes y Camila Cabello, que está, él subió Shawn Mendes una foto de él besándole el dedo gordo del pie con el guanete a Camila Cabello. 844 y es Enrique en la línea de texto 23813. Dice Harold es el espejo de ella. Según es él, así de es ella. Harold es el espejo de ella. O sea, según cómo es tu esposa, es Harold. Yeah. Lo que quieren es decir. Harold. No way. I mean, Harold's wife is beautiful. Harold, I'm sorry. Pero no, date la actitud. Yo creo que la actitud se refiere a la actitud. Ahí está Manuel. Buenos días, Manuel. Manny, how are you? A todos. Mira, yo estoy de acuerdo con Julio en 500%. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco matrimonios que están casados, están fajados el año entero. Yo he visto hasta el marido en muchas ocasiones durmiendo en el carro porque la mujer lo bota de la casa. Y el día de San Valentín se visten que parece que va a una recepción a la Casa Blanca con Donald Trump. Oye, hay que vestirse para eso. Gracias, Manuel. Ahí está Ian. ¿Y es Ian? Ian. Buenos días. Buenos días, Ian. Hey. ¿Cómo están? Yo pienso que Harold hizo bien. Nadie más que él sabe cómo es la esposa en ese momento, entonces yo creo que sí evitó un problema. Con respecto a la señora la pizza, es una ridícula. Pizza. Es una ridícula. O sea, ahí no es. Ese muchacho debió haberse comido esa pizza y ir a buscar un San Valentín nuevo, porque right. Fue capaz de subir eso a redes sociales. Sí, no, Ian, y a mí lo que me llama la atención que ella nos escribe por aquí, Gina, ¿cómo fue lo que dijo ella? Que le mintió a la familia, se inventó de que le habían regalado un viaje.
O sea, como que sí, no estuvo tan mal. Me regaló un viaje, más adelante lo vamos a hacer. Como que todo fuera, o sea, lo que me regalas es de la cantidad como me quieres, ¿no? Y si no posteas en las redes, quiere decir que no me quieres. Aunque te voy a decir, hay cierta etiqueta social ahora para los millennials, yeah, en que si no te ponen en tu Instagram o en tu Facebook, puede ser que haya otra persona. It's not a millennial thing, I'm sorry. It's a everybody thing. That thinks that way. A ver, Ian, ¿para ti es importante que tu pareja suba fotos contigo a las redes sociales? No, en realidad no. Ya, porque no te conviene. Porque sea una fecha especial o no, puede ser su cumpleaños, pero esto, lo que decía Harold también, esto es algo demasiado comercial, ¿no? Entonces, sí, muchas veces lo que dijo el señor Delifica, la gente vive peleándose todo el año y el día de San Valentín están mostrando los dientes los dos en Facebook o en Instagram, como que no ha pasado nunca nada, ¿no? Exactamente. Pero sí, no es importante para mí. Mira, gracias Ian por llamar. Es más, la gente que no subieron fotos con su pareja el domingo del día de San Valentín, los felicito y les quiero dar un aplauso en estos momentos, porque significa que estaban prestando la atención a su pareja, que estaban compartiendo con su pareja. That's y right. No estaban pendientes de darle refresh a los likes o a subir el Insta Story o la right. foto dándose un besito o los pétalos así tirados por la cama, ese tipo de cosas. That's not a lie. It's not a lie. Samuel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Y ustedes están bien? Estamos bien. ¿Verdad, Samuel? Tú eres un tipo que no subiste foto el domingo porque le estabas dando el cariño que se merecía a tu pareja. Mira, yo no subí foto. Es un aplauso para Samuel que no subió. Un aplauso para Samuel. Porque no sabe. Los verdaderos hombres no suben fotos el día de San Valentín. No suben fotos. Con sus machos. No suben fotos. Machos. Dale, Samuel. La mía se quedó sin la cabra, sin la soga y sin la hierba. Ni pizza le llevaste, ni la pizza. Nada. Peperoni sin nada. Antes de San Valentín le dije 2 meses antes, ¿qué quieres? No sé. Después me dijo, regálame dinero. Del dinero después dijo, no, yo quiero una bandeja con mucho marisco, que si esto. Y yo, pues, llegó el domingo, me dice, ¿dónde está la bandeja? ¿Dónde están los chavos y dónde está el chocolate? Y yo vengo, pero ven acá, ¿tú quieres los tres a la vez? Y ella dice, pues claro. Y yo le dije, pues mira, siéntate ahí que yo vengo ahora. Y hice como hizo aquel, me fui a pescar también y no llegué hasta la ahí está, ahí está. Tengan cuidado. Tengan cuidado, mujeres, cuando su hombre con lujo de detalle quiere saber y te pregunta qué tú quieres, dime qué tú quieres, tienes que decirle. ¿Pero por qué? Pero tú lo estás diciendo porque hay que preguntarle a la mujer qué quiere. Porque, why we have to offer material things for love, Enrique? Porque, why? Porque si no pregunta, entonces pasa como lo que Anónima aquí nos escribió, que le regalaron la pizza y no le gustó, y entonces está escribiéndonos a nosotros para quejarse. Exacto. Gracias por llamar, Samuel. María, tu pareja subió fotos contigo el domingo. Buenos días, gente bella. No, nadie subió foto conmigo porque no tengo pareja. No, eso. Dice que el problema la tienes en la voz. Dice Extreme. Qué malo tú eres, Extreme. You said it. You said it. Porque tengo voz de yo no dije eso. Qué malo que soy. ¿Voz de qué, María? ¿Voz de pito? De pito, sí. Como que te tragaste un pito, pobrecita. ¿A qué te dedicas, María? ¿En qué trabajas? De housekeeper. Ah, ok, con razón, porque recepcionista ahí te botan el primer día. Vos sabés que mi voz enamora. No, ustedes están equivocados, mi voz enamora. A ver, María, ponte como si fueses recepcionista aquí del show de Enrique Santos. Hazte la idea que acabas de contestar un teléfono, como sea, gracias por llamar al show de Enrique Santos, te habla María, ¿cómo te puedo ayudar? Dale. Hola, buenos días. Gracias por llamar al show de Enrique Santos. Se habla María. ¿Can I help you? Ahora. Me encantó el can I help you. Ahora. Dime. Ahora que ordeno una pizza. Ok, dale. María, cuando tú ordenas una pizza, yo soy Papa John, voy a contestar el teléfono. Tú pides una pizza como tú. Dave, if you call Papa John's, can I take your order? No, pero en español. Ah, gracias por llamar Papa John. Como te voy a una orden. ¿Quieres una pizza? Take out a delivery. Take out a delivery. Gracias por llamar Papa John, la mejor pizza. ¿Take out o delivery? Delivery, very good. A ver, ¿qué te gustaría, señorita? Un papayón con bastante sausage. Venga, ¿puedo hablar con tu padre? ¿Tus padres están ahí, están en casa? Mi,
mi papá no está en casa y mi mamá también se fue. Estoy sola. María sola que tiene 12 años. That sounds like she's trying to lure a predator. For real. Oye, no, yo con mucha sausage. Sí, María está clara en lo que quiere. Sausage. Mucha salchicha. Extra sausage. María, so you... Ok, fuera de relajo. So, ¿tú disfrutaste el día de San Valentín o cuando tú ves fotos, por ejemplo, de tus amistades que sí están en pareja, tú estando soltera y ellos se están besando y abrazando y ves todas esas fotos, ¿te provoca algo? ¿Te sientes mal? Me provoca lástima. ¿Really? ¿Really lástima? ¿Pero lástima por qué? Realmente hoy en día las redes sociales son muy ficticias, todo es muy ficticio, estoy de acuerdo con tus compañeros de trabajo. Uh-huh. El día del amor y la amistad es todos los días, no tenés que esperar un día porque es puro comercio, gastadero de dinero. Yep. Dinero. Si lo que no te dan un día, no te llevan un café a la cama, no te hacen sentir bien con pequeños detalles, el día de San Valentín no vale absolutamente para nada. Ya entiendo, entonces lástima te da por ellos, no por ti, porque estás soltera. Por ellos, no, por mí no, yo estoy feliz de la vida, no, por ellos, porque muchas de esas cosas, yo que estoy soltera y lo veo de afuera, son mentiras, lamentablemente. Uh-huh. María, disfruta tu soltería. ¿Cómo pasaste el día? Estoy curioso, ¿qué hiciste? Yo me mimé yo misma, me regalé yo misma y pasé con mi hija, que es el amor de mi vida. Ah, eres madre soltera. Quiero enseñarle a ella que amarse ella misma no necesita que nadie le venga a dar regalos, que ella misma se puede comprar lo que quiera. Así. Y que se tiene que querer ella misma primero que venga alguien a decir que la quiere. Excelente. Oh, very nice. Bien, bien dicho, María. Yeah. Ahí está Maritza. Bien, te admiro. Uh-huh. Uh-huh. Maritza, ¿tu pareja subió foto contigo para Valentín? ¿San Valentín's? No, yo no lo tengo ni en mi Facebook. Vaya, tú no tienes. Esta fue yo, creo que mandó la carta. Tú fuiste la que nos escribiste de la pizza. No tengo ni en mi Facebook, Enrique. No, de verdad que yo no entiendo a esas personas que opinan de que si lo suben para las redes sociales. Señor, usted no sabe quién se está burlando de usted. No. A ver, ¿y tú te burlas de tus amigas cuando suben las fotos con su pareja? No necesito. Obvio. No, pero sino que no, yo vine con una red social, no define mi relación. Thank you, ni tampoco el teléfono celular o la red social no está conectado con el cerebro de la gente. La gente dice, no ha subido nada para el día de los presidentes, no ha subido nada tú, pero la gente verdaderamente a mí me escriben eso de vez en cuando. Yep. Tú has, hoy es el día del Juanete y no has subido fotos de los pies, tú sabes, no todo hay que subirlo. No, claro, yo conozco a una que encuentra la muerte subida cada dos meses. Wow. ¿Cómo se llama? Gina Ulmos. Ay, ¿qué? I'm kidding, Gina. I think that's a wrap right there. Okay. Pero, lo importante es tu amiga está contenta. Porque ella quitó la foto. Ya, tú ves, pero está happy ella. Sí, encontrándose una persona distinta todos los meses o cada otro mes, every other month. Pero claro que ella vive feliz. Ya, y la única persona que tiene ella que contestarle es ella misma. Que se enamore que quiera. Ya tú ves. Ya. Déjala a Enrique, que así que se mantienen los moteles con dinero. Espérate, vamos a cerrar un momentico. Repite lo que dijiste de Gina y después vamos a deporte. ¿Qué fue lo que yo dije de Gina? Que algo de dos meses, ¿qué? Como dijiste. Que Gina lleva dos meses súper enamorada. Gina, dime, cuéntame. No, gracias, te amo. ¡Qué barbaridad! Hagan por favor como mi amiga que me acaba de mandar una foto. Dice, miren, yo no compro el 14 de febrero, compro el 15 de febrero, chocolates al 50% de descuento. Ya tú sabes, vámonos con Carla y los deportes. Carla, ¿tú subiste foto con tu husband, con tu pareja, el domingo, día de San Valentín? No subí fotos ni nada por el estilo. Es más, te soy sincera, nos acordamos que era 14 de febrero como a las 9:30 de la noche. Are you kidding me? Wow. No, de verdad que no, es una fecha cualquiera. El amor se demuestra todos los días. Pero, y no. Además, me ahorré mucho dinero y voy a hacer lo que hace la amiga de Gina: irme a comprar hoy todo. Yeah, todos los chocolates expirados que se venden hoy en especial. Ok, very good. Y Carla, en la cuestión de Jaro Valenzuela, ¿hizo bien o hizo mal? Si su mujer, obviamente, dice él que este fin de semana estaba en sus días y para evitar un conflicto, según él, se fue a pescar. Hizo bien, porque su vida corría peligro. Oh. All right. Óyeme. Yo me reporté la histérica, así que yo creo que mi esposo hubiera hecho lo mismo. Sí. Oye, saludos para todos mis amigos peloteros, especialmente Candelita.
que, bueno, ya se va esta semana. Le quedan horas prácticamente para montarse en el avión y porque empieza ahora la temporada de la pelota, Major League Baseball. Carla, everybody's getting ready to go. Sí, definitivamente todos se están abriendo ya los campos de entrenamiento en las soleadas ciudades de Arizona y Florida, que necesitamos sol, por favor, ya que se vaya este invierno. Van a empezar 15 equipos a reportarse mañana, otros el jueves, el domingo 28 van a empezar los primeros cotejos de exhibición. Las entrevistas vía Zoom apuntan a hacer el contacto más frecuente organizado por los clubes, porque se quiere evitar la propagación del COVID-19, así que todos van a hacer sus entrevistas por Zoom. Los periodistas van a tener acceso restringido a todos los entrenamientos. Los están cuidando más que a sus propias vidas. Como debe ser, ¿no? Para proteger a todo el mundo del COVID-19. Para los peloteros es algo, se sabe que se pasan 8 o 9 meses, lo que dura la temporada. Ellos ahora viviendo en el bubble, como le dicen, en diferentes hoteles, están monitoreados, no pueden interactuar con gente del público y demás. El Major League Baseball tiene una cuestión muy estricta, como todos los deportes profesionales, obviamente tratando de controlar el COVID. ¿Qué está pasando con Cristiano Ronaldo? Hizo tremenda donación, un regalo bien expensive, mejor dicho. Y lo más cómico del asunto es que lo va a estrenar hasta el 2022. Hace unos días cumplió 36 años y se obsequió un auto de lujo que le costó pues esa módica cantidad, casi 10 millones de dólares. Eligió un Bugatti, es lo que está de moda. No se quiso quedar atrás. El Bugatti está de moda. El Centudici, creo que se llama, o se pronuncia así. ¿Cómo se llama? Saramambishi. El Bugatti Centudici. Ah, Centudici. Qué regalo tan más lindo. Y no es su primero, ¿eh? Ya es el tercer Bugatti que se compra. Oye, ¿cuánto? ¿Tú te imaginas asegurar un Bugatti de 10 millones de dólares? Oye, ¿pero crees que sí los maneje o solamente los tiene de exhibición en su cochera? Con el billete que él tiene para choferes y tener todos los carros de colección. No, yo tengo dinero para coleccionar los Hot Wheels, los de, tú sabes, los modelos pequeñitos, de mentirita. Y él lo tiene de verdad. Él lo tiene de verdad. Oye, tras varias semanas de tranquilidad, también el NBA ha suspendido ahora un partido por COVID-19. Sí. No se ha dado a conocer el nombre del jugador de los San Antonio Spurs que resultó con este virus, por eso se suspende el partido que tenían para hoy, para esta noche contra los Pistons de Detroit. Esperemos que se recupere pronto, porque si sigue así la situación, posiblemente se suspendan más partidos. Lo que no está suspendido y veo que sigue creciendo en popularidad en el WWE es el Conejo Malo, Bad Bunny. Anoche, he won the 24/7 Championship Extreme. Y así did. Oye, andaba en el backstage, lo estaban entrevistando junto a otro puertorriqueño, Damian Priest, que hizo su debut en el Royal Rumble, cuando de repente un luchador, Akira Tozawa, le quita el título a Jay Truth. Y luego no se fija que Damian Priest está parado detrás de él, obviamente. Y Damian Priest viene y lo noquea. Págata, y así mismo le hizo. Se vira págata hacia Bad Bunny y le dice: oye, dale, gana el campeonato, dale, avanza. Y se ganó el campeonato y se fueron a celebrar. Pero he's the champ. He's the champ. Y Bad Bunny, dicho sea de paso, el domingo nos estaba contando Gina que el sábado va a estar en Saturday Night Live. Este sábado va a ser historia. Bad Bunny de nuevo va a ser el invitado musical en Saturday Night Live. Carla, en los deportes, muchas gracias. Carla al aire, síguela en IG, en el Instagram, Carla al aire. Thank you, Carla. Besos. Ah, vámonos con la mezcla fuego. Extreme. Yes. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Por tu 94.9, número uno para hits de hoy. ¿Qué nos tienes en esta mezcla fuego esta hora? Extreme. Arrancando con Farruko, por ahí viene música de Piso 21, que hacen J Balvin and some Joel y Randy on the way right now, man. Ra, ra, ra. Yo no necesito autotune, el autotune me necesita a mí. Hablando de Piso 21, estarán con nosotros este viernes aquí en el programa, no te lo vayas a perder. Good morning. Turno 24-9, número uno para hits de hoy. 60% de las posibilidades de lluvia. ¡Agua! Se va para la calle. Muchachos. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alex Sena. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí.
Gracias, Alex. 7:47 en tu 94.9, número uno para hits de hoy. Carreteras mojadas today, 60% las posibilidades de lluvia, la temperatura máxima llegando a 81 grados. Maneja con muchísima precaución. Cerca de 600 farmacias Publix ya están ofreciendo la vacuna del COVID-19 en el estado de la Florida a las personas mayores de 65 años, aunque el programa aún no se ha extendido al sur de la Florida, Gina. Así es, Publix aplicaría entre 100 y 125 dosis diarias, lo que pasa es que están más hacia el norte del estado. Sin embargo, Walmart y Sam's Club sí comenzaron ya a aplicar las dosis de esta vacuna en los condados Miami-Dade y Broward. ¿Saben que en el FIU también ya están viendo cómo van a abrir las aulas, la universidad? Quieren que la gente empiece a planear para regresar. Dicen que está sanitizado, que han tomado muchas medidas de precaución y que los que quieran regresar, porque aún no es una obligación, lo van a hacer, pues, digamos que en el mejor ambiente para que no se contagien. Esta es la idea. Uh-huh. Como debe ser, right? Está buscando una joven. Todos regresamos a salvo. Right, right. Está buscando una joven hispana que desapareció después de salir a caminar en un parque de Hollywood, Noemi Bolívar. Noemi Bolívar, la última vez que la vieron fue el 11 de febrero en el parque Ann Kolb Nature Center en Hollywood. Ella tiene 21 años. La familia estaba pidiendo ayuda. Están preocupadas por ella. Para nuestros oyentes del área de Hollywood, si vas a mi Instagram, a mi Insta Story, at Enrique Santos, ahí en Instagram vas a ver una foto de ella y toda la información. Si alguien conoce el paradero de Noemi Bolívar, de 21 años, de Hollywood, última vez que la vieron fue en un parque de la ciudad el pasado 11 de febrero. Por favor, contactar a las autoridades. Y Gina, en Miami-Dade, la familia de Manny Encarnación también está pidiendo ayuda. Está desaparecido desde el 8 de febrero en el área de Overtown. Así es, Manny es dominicano, salió de la casa el 8 de febrero, tiene 33 años, más tiene ciertos problemas mentales, ¿verdad? Si tienes alguna información, su familia te lo va a agradecer mucho, 786-352-5770, y bueno, ojalá que regresen estas dos personas sanas y salvas a sus hogares. Así es, en solamente minuticos, ahora a las 8 de la mañana, tu próxima oportunidad de ganarte $1,000, $1,000 con el cachatón, aquí con nosotros en tu 94.9. Buenos días, feliz martes. Cuando suena Karol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Karol G y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas, Enrique Santos? Opa. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tú, 94.9. Remix. Con ninguna quiero tocar. La familia. Continue with him. Sigue con él. Continue with him. You'll come back to me one day. Suena mejor en español. Buenos días. Streaming live. EnriqueSantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Hoy es martes 16 de febrero. Good morning. El impeachment de Donald Trump. El Senado absolvió el expresidente Trump en su juicio político por el asalto al Capitolio el 6 de enero, pasó el sábado, aunque todavía puede enfrentar cargos locales, ¿no? De diferentes estados y hasta demandas también. Pero bueno, absuelto completamente de lo que se le estaba acusando el 6 de enero en el Capitolio. Los casos de coronavirus están disminuyendo en los Estados Unidos. Esto es muy buena información. El doctor Fauci dice que a fines de verano habremos vacunado prácticamente a todo el mundo en el país. That's good news. Más de 50 millones de personas ya se han vacunado en todos los Estados Unidos. Y Gina, ha fallecido el padrino de la salsa, Johnny Pacheco. Yeah, el artista dominicano quien ayudó a hacer popular la salsa falleció ayer a los 85 años en la Gran Manzana, Nueva York. Fue uno de los fundadores de la Fania All Stars. Estaba hospitalizado con neumonía en New York. Pacheco también fue fundador junto con Jerry Mascucci, ¿cómo se llama? Del sello Fania Records. Pilar de la música. Ahí se hicieron famosos con los Fania All Stars, Gina, Celia Cruz, a ver, Rubén Blades, Willy Colón, Bobby Valentín, Eddie Palmieri, Héctor Lavoe. Grandes voces. Estaba viendo ayer un video donde cuando fueron a África, llevaron el concierto a África, está Johnny Pacheco en el escenario con Celia Cruz bailando
cantando también Kimbara. Y ver el pueblo ahí en África. Going crazy. You know? La música no tiene fronteras. Y de verdad que este tipo de música nunca va a pasar de moda. Porque la vuelves a oír y no, o sea, es como que, o sea, no tiene edad. Ese tipo de música de verdad no envejece nunca. Y mucha gente no sabía que bueno, que Johnny Pacheco era dominicano. Right. En paz descanse Johnny Pacheco. Y uno de los grandes temas que hizo junto a Celia Cruz, la Kimbara. Let's hear it. Kimbara, 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 Kimbamba. Johnny Pacheco y Celia Cruz, la reina de la salsa, bailando Kimbara, ahora que Kimbara, llegó su amigo Johnny Pacheco al cielo. Rest in peace, Johnny Pacheco. En sus entrevistas, las veces que yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona, siempre sonriendo, siempre happy, así lo vamos a recordar. Y en el escenario, siempre con esa energía, dirigiendo esa gran orquesta de los Fania All Stars. Rest in peace, Johnny Pacheco. Your music will live on forever. ¿Han visto el video de Ozuna? A mucha gente se han quedado freaked out, Gina, por este video que ha aparecido de Ozuna en Dubai comiendo solo en un McDonald's. Yo no sé qué me causa más dudas. ¿Por qué estaba solo? Si fue realmente on a budget a comer a McDonald's, o si mandó al paparazzi a tomarle el video, porque hay de esos artistas también. Nah, pero Ozuna no le hace falta. Eso es. Sí, hay artistas de eso, pero eso ya, eso es. Así se manejaban los artistas en los 80, en los 90. Ya los artistas hoy en día no le hace falta ese tipo de cosas. Porque ya hoy en día todo el mundo es paparazzi con los teléfonos celulares y los suben a las redes sociales. Y al momento tienes esa promoción, sea buena o sea mala. Número uno, dinero no les falta a Ozuna. Y no veo el escándalo. Yo también, cuando viajo en diferentes partes del mundo, y yo he comido en los McDonald's, donde hay, he comido en McDonald's en España, he comido en McDonald's en Nueva Zelanda, en República Dominicana. It's cool. Y entonces tienen, ¿cómo es el en Dubai? ¿Cómo se llama? McRib Chicken, Julio. El McRib Sandwich, digo yo. The Arabian Chicken Sandwich. Claro, I thought it was the Arabian McRib. They have like the Big Mac, but instead of being meat, it's chicken. So chicken. Like, yeah. Chicken instead of meat. Okay. I think I want to go there just to eat McDonald's. It looks very good. Just eat McDonald's. Yo no creo que sea cuestión de budget porque tiene mucho dinero Ozuna, pero lo que mucha gente en las redes sociales están viendo el video y lo que les ha llamado la atención es que está comiendo solo, Gina. Sí, sabes, viajar, darte un viaje hasta por allá solo, no sé, él es mucho de sus hijos, de su familia, o sea, a lo mejor fue estrictamente de trabajo, le dio hambre y ahí se fue a comer solo. A mí no me gusta comer solo, la verdad, sola. Por favor. Ni solo he ido una vez al cine sola y creo que salí llorando deprimida. ¿Really? ¿No te gustó la experiencia? ¿Qué fuiste a ver? Eso tiene mucho que ver. Es cierto, fui a ver... Híjole, ya ni me acuerdo. Sí me acuerdo. Mira, yo recuerdo la última vez que yo fui al cine solo, fui a ver A Star Is Born. A Star Is Born. Fui a ver A Star Is Born. Estaba yo solo y recuerdo que estaba yo en Atlanta. Poco tendido. Dicho sea de paso, estaremos mañana compartiendo con nuestros amigos en Atlanta en el frío, así que hay que, como show, tenemos que prepararnos para el frío. Recuerdo haber visto la película solo, A Star Is Born. Yo salí de ahí llorando, moco tendido. La canción, por favor, Extreme, para que llore Enrique. Yo he visto la película de Bradley Cooper y de Lady Gaga, A Star Is Born. Es una película sacamoco. No me hagas eso. La canción no. No me hagas eso. Que cante, que cante. No, yo no voy a cantar. Llorar sí. Esa, I don't know. Quizás en el cine donde fui servían trago. Me había dado un par de tragos también. Y cuando vi la película, it's very sad, okay? If you haven't seen it, you should see it. It's a very good movie. But anyway, I like going to the movies by myself every now and then. When, you know, I like to go shopping by myself. Sure, porque si voy shopping, sí, pero me gusta ir sola. Pero no, sí, te gusta ir shopping sola con la tarjeta de crédito de otro, que no sea la tuya. Así cualquiera, Gina, así cualquiera. A ver, ¿eres el tipo de persona que te gusta comer solo, ir al cine solo, viajar alone? Mucha gente le dice, ¿cómo te vas a montar tú un avión e ir a esa ciudad sin conocer a nadie? Pero así es, viajar es eso mismo, ir a conocer diferentes lugares y conocerse uno mismo también. Esa paz que uno siente al interior, escuchar tú hablar solo, hablarte solo.
Ah, no, si estás hablando solo, estás loco. No, mientras que no te conteste, no hay problema. Tú puedes hablar solo, Bici. Si te contestas, sí hay un problema. Vete al psicólogo. 844, yes, Enrique. Ozuna andaba en Dubái. Comiendo solo en un McDonald's y ahora las redes sociales están explotando diciendo, ¿cómo es posible? Ozuna solo en Dubai comiendo en un McDonald's. What's going on? ¿Eres el tipo de persona que te gusta hacer las cosas solo o sola? 844 yes Enrique, también puedes opinar en la línea de texto 23813. Good morning. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. ¿Es Anuel AA? ¿Y Ozuna? Antes, buenos días, hoy es martes. All right, quiero invitarte a participar en mi Insta poll, Enrique Santos, en mi IG. Subiste foto con tu pareja el día de San Valentín. En la hora anterior se ha formado un lío aquí de una joven que nos escribió, una oyente que nos escribió que dice que está molesta con su pareja porque él no subió fotos con ella en Instagram. ¿Y qué significa? You can sound off and vote on my Instagram, Enrique Santos. Bueno, ha surgido ahora un video de Ozuna comiendo solo en un McDonald's en Dubai. Y alguna gente se están volviendo loco con esta cuestión. Yo no veo el big deal. Comer solo, ir al cine solo, hacer cosas alone. It's not a big deal. It's actually very good y hasta saludable. Hay alguna gente que les gusta. A mí me encanta. A otra gente puede ser que lo vean raro, que se sientan extraños, que necesitan la compañía de otra persona y no se soporta. Imagínate, si tú no te soportas tú solo o sola, imagínate a otra gente que te tiene que soportar. Eres un hace todo solo. Eres un come solo, eres un ir al cine solo, eres un viaja solo. 844 y es Enrique, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué? En la línea de texto también puedes opinar. 23813. Dice alguien por aquí, no me gusta salir sola. Dice Lala, she doesn't like to go out by herself. Para las mujeres puede ser peligroso también. También. Depende de cómo te ves. Bueno. Pero las mujeres no saben ni el baño solo, Enrique. No, that's not true. Ay, cállate. Hay claro muchas que mujeres sí. Que son capaces de hacer mucho, hasta 20,000 cosas mejores que los hombres. Digo, las mujeres que a veces son muy vulnerables o gente que se quieren aprovechar de ellas si es que están viajando sola o le ven sola en un carro o en un nightclub o, you know what I'm saying, comiendo en un restaurante sola. Hay mucha gente mala. 844, yes, Enrique. Gina, ¿eres el tipo de persona que te gusta hacer las cosas sola? No, pero por ejemplo, me ha tocado que en viajes de trabajo, cada quien se va por su lado y quieres hacer un poco, sí, experimentar eso, pero no es mi voluntad decirme, quiero ir a conocer esta ciudad yo sola y comprar un boleto para mí. No, porque voy caminando y voy pensando, ay, me gustaría compartir esto con mis hijas, o me gustaría pensar esto, o probar esto junto a mi pareja, porque yo sé que le gusta este tipo de comidas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que siempre me queda esa cosa de, ay, ¿qué estaría haciendo si viniera con mi novio o con mis hijas? ¿Sabes que cuando viajé, la última vez que viajé a México, me encontré a una chica puertorriqueña que fue a México a las playas y fue solita, fue a la Riviera Maya sola, y sí llevaba una lista de a dónde ir, a dónde no ir, a qué hora salir, iba con una serie de recomendaciones porque decía, bueno, yo sé que tal vez no es un país el más seguro del mundo, así que sí, si eres mujer, tienes que tomar tus precauciones porque hay lugares en donde subirte a un taxi puedes estar arriesgando tu vida, yeah. ¿Verdad? Pero dice, me decía ella, no, yo vengo de Boston, vine con mis recomendaciones, mis amigos han estado aquí, me lo recomendaron a ojos cerrados, pero sí, me encanta viajar sola, me decía ella. Jaro, en el caso tuyo, ¿te gusta viajar solo, hacer cosas by yourself? Yo soy, Enrique, un social butterfly, una persona que le gusta hablar, que le gusta conversar. Es verdad. No, pero entonces, that, yo lo siento como aburrido. Social butterfly. Si tengo hambre y voy a parar un restaurante a comer, yo prefiero llevarme la comida to go y llego a la casa y me lo como. O si no, me algo fast food through the drive-thru y me lo como en el carro. Pero me gusta sentarme en un sitio solo porque it makes me feel depressed. Really? ¿Te deprime sentarte solo en un restaurante? ¿Que la gente te esté mirando o que como que no, yo merezco... Oh. Alguien debería estar aquí conmigo compartiendo este momento. Yeah. Ok. En el caso tuyo, Extreme. Nah, a mí me cuadra. O sea, that alone time is always good. It's always cool. Me ha tocado varias veces, tú sabes, estar que si viajo para algún lado a tocar en algún party o whatever, you know what I'm saying? Uno tiene que ir a comer algo y
Y lo haces aparte solo. Y aparte, las veces que tú me has contado que, bueno, cuando tu mujer cocina, no te gusta lo que ella cocinó, te montas en el carro solo y vas al drive-thru de McDonald's a comer solo, igual que Ozuna. De mentiroso eres. Nah, you could. Julio. Never that, never that. Julio, ¿te puedes sentar tú en un McDonald's para comer solo? Yes, of course. You don't have a problem with that. I like to be by myself. I like to be in total silence so you could think. Y la gente, cuando vean a Julio, si lo ven en un McDonald's comiendo solo, tírenle no un video. No me saludan porque después me tengo que comprar la comida. Lo menos, no te preocupes, lo menos que la gente, por la actitud tuya, lo menos que van a hacer la gente es saludarte. Pero la gente dirá, mira, ese es el productor del show de Enrique Santos. Mira, el amargado. Grinch. El amargado. Solo. Insoportable. Fíjate que nadie quiere comer con él. Mira, tiene que sentarse ahí a comer solo. Ahí está Román. Román, buenos días. ¿Eres un hazlo todo solo? No, Enrique, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, mi hermano. Buenos días para el team. Thank you. Bueno, Enrique, yo estoy de acuerdo contigo con lo del tema de Ozuna. It's not a big deal. And maybe el McDonald's era lo que estaba más cerca del hotel. No quería comer en los restaurantes around there, and he ended up in a McDonald's. And McDonald's is great. If you rich people eat at McDonald's too, what if right. ¿Qué se cree la gente? And why not try a new menu? It's from delicious. I'm saying from a different country. Quiero contarle una historia personal mía de lo que es ir al cine solo. Look, I've always eat al cine con mi novia, con mis amigos, but mi hermano fue manager de un cine, no voy a decir el nombre, and he will give us discount tickets. Yo invitaba a mi gente, todo el mundo good time. El cine es super full. Got the hookup, boy. I didn't mind it. Put him on hold. What happened was, going to a movie theater, ir a un cine, un miércoles por la tarde, sentarte solo en ese auditorium, Enrique, there's no experience like it. For you to watch that movie by yourself, nobody around you, in your comfort zone, pies para arriba. Oye, I love it. It's relaxing. Te lanza todos los gases que tú quieras. No hay nadie ahí para protestar. Exacto. Bueno, que tengan lindo día. Igualmente, Román, gracias. It's relaxing. It really is. Ahí está Tatiana. Hi, Tati. How are you? I'm fine. Hola, Enriquito. Saludos y bendiciones a todo tu gran equipo y programa. De verdad, un placer. Igualmente para ti, Tatiana. ¿Eres una comezola? Mira, sometimes. Tienes que aprender en la vida a estar solo cuando tienes que estar solo y acompañado cuando se presente la oportunidad. Si es buena, recuerda que es preferible estar solo que mal acompañado, ¿no? Entonces, cuando tú estás solo, disfrutas. Cuando estás en buena compañía, el domingo, día de los enamorados, yo pasé el día con el mejor amor de mi vida, mi nieto. Un chiquillo, lo disfruté. Mire, pienso que lo pasé mejor, pienso que con muchas otras personas. Entonces, todo es cuestión de cómo tú te sientas, de lo que tú en ese momento sientas que te hace sentir mejor. Es verdad, y como dicen toda la gente, suena cliché, pero verdaderamente uno tiene que entenderse, uno tiene que amarse primero, y saber who you are, and how are you going to know how people react to you, o verdaderamente quién tú eres, o de tu reflexión, como ahorita estábamos hablando de la que la esposa de Harold en la reflexión de él. It's true, but you got to know yourself first. Es saludable, es saludable. Gracias por llamar, Tatiana. ¿Es Raquel? O Raquel. Ratchet, for all I Ratchet. Ratchet. Yeah, Nurse absolutely. Ratchet from Netflix? Oh, probably. That's a good one. She's cuckoo in that series. Hello, ¿tu nombre cómo es? Ramses. Ramses. Buenos días, Ramses. ¿Eres una comezora? Mira, yo te diré, hay tiempos o hay días que sí me gusta comer con alguien, pero hay días que siento la necesidad de disfrutarme a mí misma, de estar sola. Un ejemplo de eso te doy, hace unos meses atrás planeé un viaje a Israel. Tú sabes, estuve 15 días en Israel y créeme que para mí fue la mejor experiencia disfrutarme a mí misma en un viaje tan largo, sola, disfrutar el tour tranquila, no estar pendiente de que, oye, vamos en grupo, tenemos que encontrarnos a las 8 y pasan las 8, las 8 y media. Y cuando miras, te llegan tarde y ya te arruinan en las ganas de salir o algo por el estilo. Es como decía la señora, hay tiempos que tú tienes que compartir con otras personas, pero hay tiempos también que tú puedes compartirte a ti misma y no necesariamente depender de la compañía de los demás. Y dime, Ramsés, que ese viaje a Israel no, o sea, no te cambió la vida, te impactó. Realmente sí, me impactó en muchos sentidos. Como persona, yo soy cristiana, como cristiana también me hizo replantearme muchas cosas, y una de esas es
no depender de las personas en el aspecto de que si quiero ir al cine, no necesariamente tengo que ir con alguien al cine, perfectamente puedo ir al cine. Lo mismo que le pasó a Ozuna, si alguien no lo pudo acompañar, ¿por qué tanto escándalo? Porque él fue solo. Right. Oye, mira, hay tantos lugares del mundo donde puedes ir para reconectarte también, para aprender. Israel es uno de los lugares, tienes a Jerusalén, o sea, tantos lugares bíblicos y tantos lugares históricos y bonitos, tanta historia y cultura que hay ahí. Gracias, Ramsés. Otro, óyeme, Ricky Martin no fue y se escondió en África, no fue también por no sé cuántos meses. En la India. En la India, ¿no? Fue, exactamente, para descubrirse. Dave Chappelle was African. Dave Chappelle se escondió en África, también le estaban ofreciendo tanto dinero con el especial de Comedy Central cuando él estaba al top en su carrera y era tanta la bulla que él sentía y mucha gente se pensaron que se había vuelto loco. No, es bien, bien común decir, espérate, verdaderamente el dinero es lo que me motiva a mí, verdaderamente es esto lo que quiero en mi vida, quiero tanto, maybe I want less. A veces, o sea, more money, more problems, como dice la canción, and it's really true, Harold. Digo yo que eso es malo para la economía, para los negocios, porque los negocios están diseñados para que una mesa se sienten cuatro, no uno. No, you can sit at the bar. Harold está haciendo un trip. Una mesa. Yeah, we got to take a break, but Harold's taking a trip to Haiti to reconnect with his roots and to ground himself and to discover himself. Taking a quick break and we'll be right back. Buenos días. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Hey, but your product's not available in every state. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Suéltalo, Gina. El amor. Los famosos representaron todo lo que hicieron en sus redes sociales este 14 de febrero. Y bueno, Karol G estaba celebrando doble. Una era su cumpleaños, que cumplió 30 años este 14 de febrero. La otra es que su tema Location, por supuesto, que acaba de lanzar hace unos cuantos días, está en los primeros lugares de popularidad. Lo que sí se me hizo raro es que Anuel no estaba por ninguna de sus fotos. Ella andaba celebrando en yates, en la playa, mucho bikini, mucho sol, pero sin Anuel AA. Shawn Mendes y Camila Cabello chupándose los dedos de los pies. Pusieron una foto. Ya, el novio que te chupa el dedo del pie es que te ama de verdad. Yes. Enrique, ¿sí o no? Definitivamente. Si alguien es capaz de ponerte, de meterse el pie tuyo en su boca, they love you, man. They gotta love you. They really love you. Y la verdad es que esta parejita de Shawn con Camila, yo pensé que era solamente una publicidad para un tema que estaban haciendo. Y mira, ya llevan mucho tiempo e incluso han superado la pandemia juntos. Él estuvo viviendo o está viviendo todavía en la casa de Camila Cabello en la ciudad de Miami. Y también otra pareja que se la pasaron muy bien y presumiendo a manos llenas todo el billete que tienen, es Cardi B con Offset. Se fueron a una playa muy paradisíaca y ella presumió lo que le regaló su esposo, ¿verdad? El que le ha puesto los cuernos 50 veces. Ahora, tú das un regalo con todo y la etiqueta, el precio, Enrique. O sea, como que mira cuánto me costó. No sé, mira, número uno, él regala tanto porque está arrepentido de tanto tarro que le ha pegado a ella. Entonces, número dos, ella, también Cardi B dirá, bueno, para que la gente no se piense que yo soy tanta ruda, voy a postear todas las etiquetas para que la gente vea qué caro ha salido. Exacto, este era un regalito, era como una jaula, ¿verdad? De un pajarito, marca Chanel, y le costó $20,500. Yo no sabía que Chanel hacía jaula de pájaro. They make bird cages? Chanel, make whatever you need cages. Them to make with money. I guess you're right. Ya, yeah, y de hecho, bueno, el video lo pueden ver en nuestra cuenta de Instagram, Enrique Santos Show, para que vean el tipo de jaula que hace Chanel. A Ozuna lo vimos, pues sí, muy solito, no andaba en una jaula, andaba en McDonald's en Dubai. Después ya han salido otras, la gente, hasta yo dudé que fuera, honestamente, Ozuna. Ya se comparó la ropa y todo, sí está en Dubai, aparentemente, pues anda de vacaciones, o por lo menos de trabajo,
solito. Los que no andan solos, pero bien acompañados, y mucho fuego ahí entre ellos, es Rosalía y Bad Bunny, porque Rosalía. Este nuevo, la Rosalía está, pero que es, mira, se acaloraron tanto entre ellos dos para el video musical del tema La Noche de Anoche, que hasta fuego les salió. Escuchemos la canción, te va a gustar, Enrique, escucha. ¿Por dónde salió fuego? No. Caliente. Y lo lanzaron para el fin de semana de los enamorados, donde se pasaron mucha gente encima de otros. Sí, por supuesto. Excepto Harold, ya nos dejó claro que él no tuvo nada que ver con romanticismo. Pero sí, bueno, cada quien sus cosas. Dicho sea de paso, quiero que todo el mundo entre y que vote en mi Insta poll con esta cuestión. Harold hizo es buen esposo o mal esposo. Dice que este fin de semana fueron los días del mes de su esposa y que ella estaba muy moody, que no estaba para nada, no, menos romántica. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Tú no me quieres aquí, no hay problema. El domingo, día de los enamorados, abandonó a su esposa y fue a pescar. Qué mal marido. Buen marido qué o mal marido. Hasta ahora va ganando mal marido, 72%. Vota tú también en mi Insta poll, at Enrique Santos, your bad husband here. Bad husband. Bad husband. Voy a votar 5 veces. Yo soy Gina Ulmos. Si esto fue el Wackass Chisme, síganme los buenos en mi Instagram, @GinaUlmos. Bad husband. It's a wack, it's a wack, it's a Wackass Chisme. El Wackass Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Harold is a bad, is a bad, is a badass husband. Tu 94.9, número 1 para hits de hoy. Happy Tuesday, Extreme. ¿Qué nos tienes en esta mezcla fuego? Oye, pero ahí viene música de Sech, some Daddy Yankee, también música de Maluma. Y arrancamos con Karol G. Bichota. Yes. Oye, atención, bichota, cuidado con el pum pum, que no se te moje hoy. 60% de las posibilidades de lluvia. Buenos días. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 8:52 minutos en tu 94.9, número 1 para hits de hoy. 60% de las posibilidades de lluvia. Si estás en la carretera, please drive so, drive safely. Miami Beach, Gina, Miami Beach pone mano dura contra la violencia y los delincuentes. Mira, simplemente hace unas cuantas horas las autoridades arrestaron a Nico Sinión Gause, acusado de posesión de armas de fuego sin licencia. La policía de Miami Beach también detuvo este auto Mercedes en el que se desplazaba junto a otras 4 personas al detectar que las ventanas eran extremadamente oscuras. Lo que viene con esto es que la gente y los policías están más atentos de lo que está ocurriendo en Miami Beach para que siga verdad, en vigilancia y pare la violencia tan fuerte que ha habido. Uh-huh. Besitos para Lola, que está en sintonía tempranito. Cerca de 600 farmacias Publix ya están ofreciendo la vacuna COVID-19 para las personas de 65 años, pero todavía no se ha extendido al sur de la Florida, Gina. No, esto se ha quedado solo al norte de la Florida. En Publix se están aplicando de 100 a 125 dosis diariamente, pero en Walmart y Sam's Club sí comenzaron ya a aplicar dosis de la vacuna en los condados Miami-Dade y Broward también. Very good. 8:53, taking a quick break and we'll be right back. Good morning, happy Tuesday. Cuando suena Mark Anthony. Hola familia, es Mark Anthony y aquí estás con Enrique Santos. Check it out, baby. ¿Sabes qué escuchas, Enrique Santos? Aquí. Tiempo limitado. Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento por tu 94.9. Good morning, buenos días. Streaming live enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Descarga la aplicación, así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que estés. Un poco impactado ahora porque acabo de recibir la información de que murió un grande de la televisión local en Miami y de la televisión cubana también, Fernando Hidalgo.
So he passed away from COVID? I just got this news right now. Sí. Mira. Sí, lo que estamos leyendo es que fue por complicaciones del COVID. Ya. Yeah. Fue lo que se está comentando en la red. Para mis oyentes de Miami, se recordarán en su canal, en el canal 41, donde estaba Ferrando el show de las 7. The mommies of the show. Las mujeres que ponían a bailar ahí. Bueno, yo le puse cariñosamente, y para fastidiar, yo siempre me refería al show y a su show junto con él. Decía las nalgas a las 7, porque lo que se veía eran muchas mujeres y mucho nalgaje, muchas mujeres bailando, pero un show de entrevista donde siempre hablaba de temas que le importaban a la comunidad. Fernando Hidalgo, gran comunicador y de la televisión, gran de Miami, ¿verdad? Sí, de Miami. Era uno de los consentidos, era realmente el que movía, ¿sí? Sí. Y que la gente realmente, o sea, en familia se sentaba a ver sus entrevistas y como dices, las chicas, lo que caracterizaba a su show eran estas chicas bien, pues, voluptuosas, sexys, que bailaban, y sus entrevistas, sus sketches cómicos, lo recordaremos porque, pues sí, fue uno de los pilares y de los grandes de la televisión en la ciudad de Miami. Que descanse en paz, Fernando Hidalgo, que, por cierto, murió en la ciudad de Miami, porque teníamos información que se había ido a vivir a California. Sí, la última vez que yo hablé con él, él se había separado de su esposa. Él vivía en Miami, se separó de su esposa, se mudó para Los Ángeles. Estaba viviendo en California y ahora recibo esta información. Me desayuno ahora con esta información de que Fernando Hidalgo ha fallecido. Que en paz descanse. Vamos a pasar con los deportes. Ahí está Carla, todo listo para el Major League Baseball. Carla, la pelota listo para comenzar esta nueva temporada. Va a empezar a rodar, y recordemos que esto de la pandemia empezó para qué, mediados de marzo. Si bien recuerdo, todavía tuvieron su entrenamiento el año pasado de una forma normal. Ahora estamos viviendo una nueva normalidad. A partir de mañana empiezan a abrir sus campos de entrenamiento en Arizona y Florida. Van a empezar 15 equipos, el resto se van a agregar al día siguiente. Va a haber un estricto protocolo de salud y de seguridad, y se entiende el porqué, Enrique. Uh-huh. Los reporteros, periodistas, todos van a tener acceso restringido. Aquí lo de moda es usar el Zoom para hablar con todo aquel beisbolista famoso que en su momento se requiera. Ya, yeah, tú sabes, tengo varios amigos que juegan pelota profesionalmente, y estos son los días. Ya algunos se despidieron de sus parejas ahora mismo este fin de semana de los enamorados. Algunos se están montando en aviones mañana, hoy, pasado. Esta es la semana donde se tienen que reportar a sus campamentos para empezar el entrenamiento. Saludos para Candelita. José, te quiero, bro. Good luck out there in Los Angeles. I know you're going to have a great time. Carla, ¿qué está pasando con Cristiano Ronaldo? Él mismo se dio un regalito de unos 10 millones de dólares, ¿no? ¿Qué se regaló? Sí, ¿quién fuera? Yo quiero hacerme este tipo de regalos, pero todavía no llego ahí. Algún día, Cristiano, algún día te alcanzaré. Va a recibir su regalito en el 2022 y es un Bugatti. Me estoy enterando de que es uno de los 10 propietarios de ese modelo, el Centodici. Creo que lo estoy diciendo bien. Porque ¿cómo se dice? El Saramambici. Bugatti Saramambici. Se han fabricado 10 unidades y una de ellas será para Cristiano, así o más VIP. Wow. So, ¿quiénes son los dueños de estos Bugatti actualmente? O sea, Ozuna tiene uno, creo que Anuel tiene otro. No, el Alfa en República Dominicana, ¿por fin se compró o no? Este Bugatti. Sí, pero este Bugatti, de Cristiano no es el mismo. No, it's not the same one. Ah, esta es otra categoría. Sí, o sí, solamente se hicieron 10 en el mundo. Elevada. Only 10. All right. Yeah. Oh, only 10, and they cost 10 apiece. Well, you know something? I just looked up. El Alfa might not have a Bugatti, but he probably has a Volkswagen, since Volkswagens are the owners of Bugatti. So. Ah, mira, mucha gente no sabía que Volkswagen son los que fabrican el. Ah, entonces si tú tienes un BMW, puedes decir que tienes un Bugatti. You got the baby Bugatti. You got the Bugatti son. El motor es un poco distinto, quizás armado por la misma computadora. Exacto, les platico, hace 15 años tuve un Bugatti, gracias. Tú tenías un Bugatti y no lo sabías. Estaba ahí, caballero, una premisa, la primera mexicana en manejar un Bugatti. Ahí tenemos a Carla, felicidades, Carla. Óyeme, el NBA ha suspendido uno de los partidos debido al COVID.
Sí, esta noche iban a jugar los San Antonio Spurs contra los Detroit Pistons, pero alguien salió positivo en la prueba de COVID-19. No se ha dado a conocer quién, así que a todos los han puesto en confinamiento. Esperemos que sea quien sea, se recupere muy pronto y posiblemente más partidos se vayan a cancelar el resto de la semana. It was postponed till tomorrow, es cuando juegan. Y bueno, sabemos que Texas es uno de los estados afectados por esta tormenta de nieve que está afectando muchos estados de la nación. Prácticamente casi todos los estados del norte están afectados por estas tormentas de nieve. Hay mucho frío en todos los Estados Unidos. Pero la cosa estaba caliente anoche en el WWE Extreme. Bad Bunny se coronó, bueno, es campeón. Es campeón así de rápido. ¿Cuántas semanas? Yo diría que tres semanas en el WWE y ya es campeón. Oye, you can't ask for a better introduction a la lucha libre. Estuvo ayer con Damian Priest caminando en las partes de atrás de la arena donde se estaba llevando a cabo. Y lo están entrevistando. Empieza una pelea por otro lado entre dos luchadores. Le quitan la correa del 24/7 a Jay Truth, que es quien la tenía. Y entonces se encuentra este luchador, Akira Tozawa, con Damian Priest. Damian lo noquea y mira a Bad Bunny y le dice, dale, dale, gana el campeonato, dale. He pins him down, 1, 2, 3, you're the champion. Y así de fácil, o sea, el campeonato ahora lo tiene Bad Bunny. Me imagino que lo va a llevar puesto cuando esté en Saturday Night Live este sábado, que va a estar cantando por primera vez en Saturday Night Live. O sea, this is, I think he's having an amazing 2021. So what songs do you think, ¿qué canciones tú crees que va a cantar el Conejo Malo el sábado en Saturday Night Live? This is big for his career. Uf, I mean, I don't know. I mean, I think Calladita has to be one of them. Dice Julio que no. No, no va a cantar Calladita. Va a estar con Rosalía. No sé si cantará la nueva con Rosalía. Yeah, posiblemente. No empieces, tú eres. No, tú eres el que comenzaste con los rumores de que Rosalía iba a cantar en el Super Bowl y no cantó. Exactamente. Está metiendo a Rosalía en todos los performances. Sí, Rosalía sale en todo. All right, bueno, no te pierdas a Rosalía. Estará también jugando en Major League Baseball con los Yankees en esta temporada. Carla, gracias. Sigue a Carla. Espérate, le tienes que preguntar a Carla. Dime. Si ella le besa los pies a su marido. Ay, pero ¿por qué tú quieres hacerle esa pregunta, Carla? Bueno, ya que hay mucha gente indicando que Shawn Mendes besó los pies asquerosos a Camila Cabello. Carla, ¿tú le besas los pies a tu marido o él a ti? Si besamos otros lugares, que no besemos los pies, por favor. Ay, Dios. Ey, nos dejó eso a la imaginación. Siga a Carla en el IG, Carla al aire. Thank you, Carla. Besos. Oye, ¿tú le besas los pies a tu pareja, Julio? No se lo beso porque ella tiene los pies bonitos y limpios, pero que ella me bese los míos, corre. 844, yes, Enrique, qué bueno que reconoce que tienes todo ese hongo raro en las tampoco uñas. Tampoco así, no. A lo Nicky Jam. A lo Nicky Jam. No, con la uña amarilla. Lo admitió aquí en el show de que tiene una uña podrida, Nicky Jam. Dicho sea de paso, don't miss Nicky Jam. It will be with us here on Thursday. Este jueves, Nicky Jam con nosotros como invitado en el show de Enrique Santos. We're going to talk about everything. Everything. We're going to talk about sucking feet también. Hay gente que no soportan los... Hay gente que tiene un fetish, the foot fetish, que le gustan los pies de la gente. Hay otra gente que le tienen pánico, asco a los pies, como mi hermano no puede ver un pie. Ve un pie y le provoca hasta vómito. Really? Yes. 844, yes, Enrique. Do you like people... sucking on your toes? No estamos hablando de sucking toes, Enrique. Wait a minute. That was not... All right, kissing toes. Ay, qué lindo hecho piecito. Why are you looking at my feet, Julio? Get away. Looking at your feet. Get away. Besarle los pies a tu pareja. ¿Eso va o no va? ¿Te gustan los pies? Estaba saliendo tú con una persona que te encantó y esa, you were like so into this person, pero te, no sé, you lost all the feeling because all of a sudden they were like, give me that foot. He was an NBA basketball player right away, right? Right, who was? With the bad toes. With the, ew. Wait a minute. Wow. Pues los pies se te empiezan a jorobar. Si son muy grandes, tú no has visto, have you seen LeBron James' feet? Ew. Tiene como el dedo del medio, el huge. Le va por encima del dedo gordo. He could choke you with his toes. Yeah, and the pinky like points to the right. Athlete's foot ahí encendido. Eso parece que un dedo le está haciendo un armbar al otro. ¿Sí? Sí, parece que está esos pies de los dedos de los pies de LeBron James parece que están haciendo WWE con buscando ganarse el 24/7 el campeonato contra Bad Bunny. 844, yes, Enrique, ¿te gusta besar pies? When did we agree to talk about this? I'm hungry. I want to. Oh, here we go. It's a bag of Cheetos I'm going to have right now. I don't know why. Qué rico. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. I don't know. Entendió el chiste. Cheetos, smells like cheese.
Your feet smell like cheese. My feet don't smell like cheese. Te crees tú. Amanda. No sé si te lo han dicho antes. Te quiero confesar algo. Buenos días, everybody. El que nos mostró algo fue Shawn Mendes en su cuenta de Instagram. I kiss your foot because I love you, Camila Cabello. Esta es la... Here's what we have. We're on IG Live, Instagram Live. Ahora mismo estamos viendo aquí la foto, analizando esta foto de Shawn Mendes, que le besó los pies, el dedo gordo, le besó el dedo gordo a Camila Cabello para el Día de los Enamorados. Algo tierno, no fue nada cochino. I hate Shawn Mendes. Cool. Why would he do that? Why do you hate Shawn Mendes, because, Julio? Como hablamos esta conversación, la tuvimos la mañana. Yeah. Por él postear la foto besándole los pies chuecos a Camila Cabello, ahora todas las mujeres, ¿por qué tú no me besas los pies y lo pones en las redes? Vas a sacarle en cara, exacto. Las mujeres lo disfrutan. ¿No crees? Sí, porque algunas son patas sucias y no, eso como que no va. Ok, espérate. So, ¿le besas los pies a tu pareja, sí o no? ¿Es it cool? ¿Es it gross? ¿Do you like it? ¿Do you not like it? ¿Te gusta que te besen los pies, que te toquen los pies? A alguna gente no le gusta esto. A otra gente le encanta. Viene siendo como un fetish también, como un fetiche. 844 Yes Enrique, I'm on IG Live, Instagram Live. También aquí puedes opinar. Saludos para todo el mundo que está por acá. Te queremos y te respetamos desde República Dominicana. Muchas gracias. Pinal, thank you very much. 844 Yes Enrique. Ok. Dice, Pacheco just died and you guys are playing garbage? Bueno, he must have not been tuned in. Apparently you don't hear the entire show. We've played a lot of Pacheco music this morning and we honor the great legend, Johnny Pacheco. Ese es un perfecto ejemplo de esto, lo que mencionaste hoy temprano también. Sí. La persona, el día presidente, no ha posteado nada de los presidentes. Valentine, no me ha dicho Happy Valentine. Like, right. People, relax. Son los trolls. People need, yeah, they do. That's the word. Relax. You guys need some of my mom's tea. Tómense el té. Relax. Take it easy. Fúmense algo. No sé, pero o sea, te quieren atacar a ti porque tú no has hablado de Pacheco. Nos hemos pasado toda la mañana hablando de Pacheco, pero este show comienza a las 6 de la mañana. Y si te empataste ahora, no. Temprano. Entonces, no me digas a mí que yo no estoy honrando a Johnny Pacheco, that we love, we're gonna miss a whole bunch, y que ha marcado tanto nuestra música. Despiértate tú más temprano. Despiértate tú más temprano. Empátate más temprano en vez de criticar. All right, el tema de que estamos hablando, sorry por desviar. Besar los pies a tu pareja, ¿va o no va? Ahí está Michelle. Buenos días, Michelle. Michelle nasty, yo. Why nasty? Michelle. Buenos días, Michelle. Dice Julio que eres nasty. ¿Por qué? A ver, a los Romeo Santos. Bájale el volumen de tu radio. Escúchalo solamente por teléfono, Michelle. Él nunca chupa un dedo. A ver. ¿Cuál es tu pregunta? Él nunca chupa un dedo. No, mi hermano, nunca. Yo me imagino, Julio, ¿nunca ha chupado un dedo? No, ni de niño me chupé mi propio dedo. A ver, pero ha chupado muchas otras cosas. Bueno, Michelle, tengo talento que si puedo agacharme. Michelle, dile. Oye. Cuéntale a Julio qué se está perdiendo, Michelle. Oye, te estás perdiendo ahí una liga de cream cheese con... No, ew, that's nasty, dog. Desmaya. Olvídate. Ok, pero a Gina, como mujer, ¿a ti te gusta o la cosquilla que te provoca es demasiado y no es insoportable? Yo les tengo que confesar algo. Recientemente lo experimenté. Nunca lo habían hecho. Pero espérate, ¿tú chupaste o ellos te chuparon a ti? Me chupó. That's disgusting. No, wait a second. Yo no sé si esto se va a poner muy, muy kinky la conversación, pero de verdad que yo no sabía que se sentía tan rico. No. Él te estaba chupando el dedo. Tiene los ojos cerrados. O te estaban mirando así. No vi, pues yo no vi. Espérate. Yo no tengo problema con que me chupen los pies, pero apaga la luz. Yo no quiero ver a mi pareja, ¿sabes? Con mi pie en la boca. Es como que no, se siente rico. Esas son cosas que se sienten rico, pero you don't want to look at them. No los quieres ver. Nada, que se siente rico cuando el perro tal vez, pero... Cuando el perro. No, de verdad, inténtelo. Julio, you don't even own the dog. What are you talking about? I know, but what I'm saying is for Enrique, pero somebody sucking on your toe. Like, sí, lo que yo me afeito primero, me afeito los pies. Porque yo tengo Chewbacca feet. Y los pies como Shrek, que tengo hasta pelo en el pie. So uno tiene que afeitarse el pie también antes de que vaya a entrar en ese relajo. Ay, Dios mío. Por favor, sí. Sí. Pero Gigi dice,
Gigi, this is too funny. They said Gigi about mi Instagram live at Enrique Santos. Gigi says this is too funny. Gigi, I want to know. ¿Has chupado o te lo han chupado, Gigi? Si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de los pies, obviamente. Extreme, ¿en el caso tuyo? No. No, I'm just saying. No, o sea, no lo hemos hecho. Babe, you want to suck on my feet? Somebody said, oh, no, Gigi replied. Wait a minute. Gigi, what did Gigi say? She says she has to be drunk. Okay, she has to be drunk. So you have to be drunk to suck feet. And she's had. No. And she has. Yeah. All right. I don't know, man. Okay, you're not a mi hijo. Espérate, this is not. No solamente con tu pareja. Hay una mujer aquí que dice, a ver, dice Margeli, dice, a mi hijo yo le beso los pies. No puedes comparar los pies de un niño, una criatura que, claro, que a mi hija yo también, tiene 8, you like kiss her feet because you're still small. Yeah. But your partner. Que andan con los pies caminando todo el día con la peste de zapato o pata sucia y tú besándole los pies. Te pregunto, ¿el athlete's foot se puede? Could you get athlete's mouth? Harold? ¡Ay, le pregunta a Harold! Sí, no, come on, Harold's a Marine. Tú sabes las vueltas que han dado los Marines. ¿Qué? No tiene nada que ver, tú, los Marines. Y menos. ¿Estás loco tú? So, Harold, have you ever? No, eso, a mí no me favorece esa vaina. ¿Cómo que no te favorece? No te gusta. No, porque no me gusta, no. It's not something that like oh baby, ven acá que te voy a chupar. ¿Sabes que la esposa mía tiene la manía que le guste que when they crack your los dedos de los pies, when they crack them, right? Ella me pide a cada rato y yo no, nah, I don't like it porque me da vaina. I don't know. Some people that crack their fingers, I mean, their knuckles. Different than sucking. Yeah. Somebody's told Junior. Yeah. Estoy a ese nivel que ni eso me gusta. It's different than sucking, dice Julio. Ahí está Junior. Buenos días, Junior. Do you suck? Toes. Buenos días, Junior. Sí, yo me imagino unos piecitos limpios con las uñitas pintadas. Pero tú te imaginas esas patas que tienen caco atrás, bro, y que tú te metes una pata de esa en la boca que quieres. ¡Hombre! Te cortas un labio. Oh, eso te da un tajazo en la bemba que te la deja y a dimensión te da. Gracias por llamar, papi. Sigo opinando por acá en las redes sociales, Facebook and Instagram. Enrique Santos, we got time for one more call. We gotta take a break. Withiam, hurry up. ¿Cómo se llama? Una mujer. Withiam. Withiam. That's what it sounded like. Withiam. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Hola, Withiam. Suena como la nueva. No, una nueva gasolina. The new Withiam gas. O la batería. No, bueno, estoy un poco despistada. No, Julio, que te besen los pies, eso es lo máximo. Pero claro, tiene que estar limpio. Y no es lo mismo besar los pies de una mujer a besar los pies de un hombre. Hello. Ok, pero ¿a ti te gusta? ¿Que te lo hagan? Sí, claro. Y, okay, y un hombre que tenga los pies bien bonitos y eso, ¿también le das una mordidita así, un besito o no? No creo, no me visualizo. All right. Mira, el doctor Cárdenas por acá dice que él también... Le gusta de vez en cuando besarle los pies, morder pie. Pero el doctor Cárdenas se come la patita de cerdo con galvanito. It's funny you said that. He says, I'll eat pickled feet, but not my wife's toes. No, Enrique Clara. He said, he'll eat pickled pig feet, but not my wife's toes. Got it. Thank you for clarifying that. Por acá dice, Rica Drew dice, sí que se, it's a guy, Rick and Drew. Rick and Drew says, yeah, he likes to suck toes, but with Nutella. That's disgusting. Kinky stuff. A los Don Miguelo. Exactamente. A los Nutella. We gotta take a break. Sigo opinando aquí en Facebook and in Instagram. Do you suck feet? At Enrique Santos. Taking a quick break and we'll be right back. Buenos días. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. System. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla Fuego. Fuego. Con DJ Extreme. A Dios le pido. Ella es tan bonita, por ahí cansada. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos.
disfruta. ¡Tú! Es el sonido de tus hits de hoy. Tu 94.9. Número uno para hits de hoy. Tiene a los hombres puestos locos. Oportunidad de ganar $1,000 es ahora con el Cash Cashatón por tu 94.9. La palabra clave es ganar. G-A-N-A-R. Ganar. Envía esta palabra a nuestro texto nacional 200-200. Recibirás un mensaje de confirmación más información de iHeartRadio. Cargos por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Te presto mis ojos, Paloma, baby, dímelo, rey. Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro. Colombia, México, worldwide, baby. Los hits de los artistas que te gustan: Bad Bunny, Maluma, Daddy Yankee. Te los sonamos aquí. Tú 94.9, Chihuahua. Número uno para hits de hoy.